¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El Estadio Saitama luce impecable como siempre. Uno de los mejores estadios de Asia, especialmente diseñado para disfrutar de un buen fútbol. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Se anticipa y la aleja del área. La abre al sector izquierdo, buen pase. Envío profundo a la carrera. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. Esta es clara, puede pegarle. Lindo espacio encontró por ese lateral. Val se eleva y cabecea. Le faltó precisión para definir. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Aguantar. ¡Le pegó al arco! Modric. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Se planta firme y le roba la pelota. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Modric. Juranovic. Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente esto está 0-0. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. La lleva Modric. ¡Modric! ¡Modric! Tremendo balotazo del arquero. Esa pelota tenía destino de gol. De hecho, muchos ya lo estaban gritando. Una respuesta heroica del arquero. La juega profunda. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Croacia no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0-0. Y arranca la contra. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Estupenda maniobra. Vio el desmarque, atención. Traba, lucha y gana el balón. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Estamos promediando el segundo tiempo y seguimos sin goles. Gran quite, trabando con convicción. Modric.
La abre por el sector derecho. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Amarilla, dice el juez, sin protestar. Substitution in progress. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien lo que inventó! Avanza y no lo pueden parar. Abre el juego por la izquierda. Juranovic hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Abre la defensa con un pase entre líneas. Es un pase que rompe la defensa. Ahora saque de banda. Substitution for Croatia. Number 19. Number 16. Bruno Petkovic. Coming on the field. Es un pecado en perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Kovacic. Perisic. Se reanuda el juego desde el lateral. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Abre muy bien la defensa con este pase. Pase al medio. La filtra la carrera. Se ha terminado el partido. Nos vamos al tiempo suplementario. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del segundo tiempo. Todo sigue igual. Igual nos vamos. Nos vamos al alargue. Son los momentos iniciales del complemento. Kovacic. Brozovic. Modric. Modric. Reciben zona peligrosa. Linda pelota, qué bien lo vio. Qué bien lo vio, atención. Me parece que quiere enganchar por adentro. Presionan y ya la ganan de nuevo. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Creo que es un acierto del entrenador. Con sus pases puede aportar más fluidez y dinámica en el último tercio. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Saca la pelota bien lejos del área. Otra posibilidad desde el córner. Corta justo y despeja. Se ha terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra.
Gran trabajo de las defensas. Estuvieron muy sólidas. Achicaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. A ver si en estos 15 minutos se define el partido. O si no, vamos derechito a los penales. No están encontrando el último toque para romper, para habilitar a los delanteros. Libaja comete una falta innecesaria. Modric. Cuidado, esta puede ser muy buena. Aprovecha la posibilidad. Lo aplauden desde el banco tras esa acción. Se interpuso justo en la trayectoria. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. Después del 0-0 en los 90 regulares, podíamos imaginar que arriesgarían poco en el alargue. De todas formas, más allá de la ausencia de goles, fue un partido agradable. Ahora empieza una historia diferente, la de los penales. Después de 120 minutos, ningún equipo pudo romper con el empate. Ahora te quiero ver. Aguante, corazón, aguante. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. ¡Gol! 1-1. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. La presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Ahí se acerca el segundo pateador. Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. Allí se prepara para el segundo penal. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Magnífico! ¡Enorme el arquero! Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Atajó! 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 ¡Brillante el uno! Allí se va preparando para la tercera ejecución. Parece que no les pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. Vamos por el cuarto penal. ¡El arquero! ¡Sensacional tapada! El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. ¡El uno! ¡El uno! ¡Mantiene viva la ilusión! A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Atajó el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Y se terminó el partido! Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo, de presión. El equipo manejó mejor esas emociones, estuvo más certero y terminó festejando. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!